Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la depresión. Y digo que es importante porque la depresión realmente te puede anular la vida, te puede quitar todas tus aspiraciones y esa capacidad de progresar, prosperar, sentirte feliz. La vida siempre es un desafío y cada vez cosechamos el mal uso de nuestras emociones. Cosechar depresión es cosechar el mal uso de nuestras emociones, especialmente de la falta de amor, la ira, el resentimiento. Y eso lo vamos a hablar hoy para que usted tenga herramientas y pueda soltar esto, pueda desapegarse de esas emociones que le están llevando a esta depresión. Y para eso he invitado a una querida amiga. Ella es Soraya Aguilar, es psicóloga, es una joven psicóloga. La hemos invitado a nuestro programa para que usted la conozca y para que ella nos ayude con estos temas tan importantes. Soraya, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con usted. Soraya, esto de la depresión, me encantaría que les expliques primero al público qué es la depresión, porque a veces se confunde con tristeza y se confunde con ansiedad. Pero la depresión tiene un cuadro específico y es importante que usted lo conozca para que pueda tomar un tratamiento. Adelante, Soraya. Listo. La depresión realmente es esta sensación persistente de tristeza, esta falta de interés por realizar actividades que antes causaban gozo y además esta incapacidad. Es muy importante tener en cuenta que existe una incapacidad para realizar actividades que antes realizaba rutinariamente. No es que la persona no tiene ganas o la persona no le mete suficiente ñeque, como dicen por ahí. Realmente es una condición que es una enfermedad mental en la cual hay que tratarla como tal. Hay que acudir a profesionales de salud mental para poder realmente encontrar una mejor guía y un bienestar en esta. El punto es importante. Es una enfermedad. Y como lo explicó muy bien Soraya, no es cuestión de ir a hablar con el hijo, la hija, el esposo o el esposo, el familiar que está con esta depresión y darle ánimo o poniéndose enojado o gritándole o diciéndole sacúdete, tienes que poner de tu parte. Es una enfermedad, entonces necesita tratamiento, por un lado psicológico, conductual y por otro lado también químico. ¿Qué más podemos decirle al público sobre la depresión, Soraya? Podríamos hablar acerca de los síntomas que están presentes. Muchas veces está esta falta de ánimo, está esta falta de interés, está la falta de apetito o el aumento del mismo, el cambio del ciclo de sueño. Muchas veces quieren dejar de dormir las personas o no pueden dormir, u otras necesitan dormir en exceso. También hay sentimientos dolorosos como es la desesperanza. La desesperanza está muy presente en la depresión. La inutilidad. Uno se ve postrado en la cama y dice, junto a esta viene la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí acostado? ¿Por qué no me puedo parar? ¿Por qué? ¿Será que acaso algo me causa vergüenza? ¿Será que algo causa, ha hecho que yo llegue a este punto? Y posiblemente, para eso están los profesionales, para ayudarnos a llegar a esa causa. Soraya, un joven que está con depresión, o un niño que puede estar con depresión, un niño de 10, 11, 12 años, niño o niña, que el padre o la madre o este ser querido con los que viven, que puede ser los abuelitos, ¿cómo debería ellos darse cuenta que el niño o la niña está, o el joven está con depresión? ¿Cuáles serían esos síntomas o esas alertas que puedan los padres darse cuenta? Podríamos empezar por la parte más tangible y visible, que es el área conductual y comportamental. Es decir, el dejar de hacer actividades que hacían rutinariamente o cotidianamente, el preguntarles, ¿qué tal? ¿Cómo así ya no vas al fútbol? ¿Cómo así ya no vas a la danza? ¿Cómo así ya no sales con tus amigos? Y que digan tal vez alguna respuesta que tenga que ver con el hecho de que ya no les causa goce, que ya no tienen ánimos, que realmente opongan tal vez una respuesta de no, prefiero hacer otra cosa, pero ustedes se dan cuenta de que realmente se queda acostado en la cama o se queda prendido en el celular. Entonces estas son evidencias tangibles que nosotros podemos observar de una persona que está sufriendo depresión. También la falta de apetito o que tenga estos atracones de comida, ver que no puede dormir en la noche o que duerme en exceso todo el día, ver que está irritable. La irritabilidad es tan tangible que uno dice, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Por qué está tan amargada? Y es porque realmente ese síntoma es solo la punta del iceberg que subyace a un conjunto de un trastorno, de una enfermedad que puede ser la depresión. Muy bien, muy buena explicación que nos está dando Soraya. Le voy a dar una pequeña explicación en cambio ahora a las madres.
Hay madres que no se dan cuenta que están con depresión. ¿Y por qué no se dan cuenta? Simplemente se levantan un día, están tristes, otro día siguen tristes, hay una semana que están tristes, lloran y dicen, no saben por qué están llorando, lloran a escondidas porque no quieren que los hijos le vean llorando o el esposo le vea llorando. Y este llorar continuo y esta sensación de no querer salir de la cama y sentirse sin energía, sin ganas y querer estar acostado llorando, es un síntoma también gravísimo de depresión. Si usted está pasando por esa situación, si usted está teniendo estos síntomas, yo le recomiendo que inmediatamente nos llame y busque ayuda, porque está teniendo una enfermedad que solo o sola no va a poder manejar. Muy bien, con esto vamos a irnos a un corte, ya vamos a regresar, tome asunto del tema y invita a sus amigas, amigos y familiares a escuchar esto y buscar ayuda. Nos vamos, ya regresamos. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina del Cucalón, soy terapeuta familiar y recuerde, podemos hacer de nuestras vidas un pedacito de cielo. ¿Y por qué lo digo? Porque somos responsables de todo lo que estamos cosechando. Lo que nos ocurre no es simplemente algo que nos ocurre del momento a otro y no sé por qué Dios me está castigando. Es la parte de no darnos cuenta que todas las emociones que hemos manejado mal o el maltrato que hemos recibido de nuestros padres, de nuestra familia, todo eso nos va a traer una factura. Cuando hay mucho dolor, muchos traumas, muchas heridas emocionales que no han sido sanadas, vamos a tener en un momento un cuadro o un problema de depresión. Inclusive para usted que está escuchando este programa, como madre de familia, para usted que está escuchando este programa, si usted en el embarazo sufrió de ataques de depresión o tuvo mucho miedo, mucha angustia y lloró en exceso, su niño que estaba en el vientre, su niño va a ser contagiado por la depresión. Y usted puede decir, ¿cómo que la depresión es contagiosa? Pues sí, he visto en mis pacientes durante 10 años que he tratado este tema, que las madres que tuvieron depresión, llanto, culpa, miedo y sufrieron muchos ataques violentos durante el embarazo, sus niños hacen trauma. Ese trauma es la depresión en cualquier momento de su vida. Soraya, este tema es muy importante. Tú que estás empezando en tu carrera, de preguntarle a esas madres de familia cuando vienen con los hijos que tienen a veces 10 años o a veces tienen 20 años, y se traigo a mi hijo porque tiene depresión, tiene ansiedad. Una pregunta que yo les hago es, ¿cómo fue su embarazo? ¿Sí? Porque el embarazo es fundamental para la salud física y emocional de estos niños cuando crezcan. ¿Qué otro síntoma, mi querida Soraya, puede darse cuenta una madre de sus hijos que pueda ser muy, muy fácil de darse cuenta cuando están sufriendo depresión? Bueno, uno que es el más evidente, pero no se presenta en todas las personas necesariamente, es el llanto fácil. Esta facilidad de romper en llanto muchas veces es una señal de que puede ser de que nuestro hijo pueda estar entrando en un cuadro depresivo. Tal vez todavía no el trastorno de depresión, pero sí en cuadros depresivos. Y como comenté, no todo el mundo llora. Muchas veces, como usted decía, debido al trauma, existen respuestas que una persona tiene. Puede ser de ataque, de huida o de congelamiento. Este congelamiento no solamente es como cuando estamos frente a una presa en la antigüedad y nos quedamos paralizados, sino que acá en la actualidad se paraliza uno emocionalmente. Es como que existe literalmente un congelamiento de las emociones y no puede expresarla. No es porque la persona no quiera expresarnos muchas veces, es porque tiene la incapacidad para hacerlo y eso requiere mucha ayuda psicológica para ir poco a poco rompiendo esos esquemas bien rígidos de pensamiento y comportamentales. Sí, muy bien, y requiere mucha ayuda terapéutica. ¿Y por qué digo mucha ayuda terapéutica? Porque a veces los pacientes vienen una vez a la consulta, dos veces a la consulta, se les da el diagnóstico y ya piensan que lo pueden resolver por sí solos. La depresión no se puede resolver por sí solo, necesita ayuda terapéutica y ayuda también psiquiátrica, porque hay que dar medicación para estos cuadros depresivos. Cuando uno está con esta situación de ver al paciente que está con depresión y viene a la consulta, está llorando, está sufriendo, ¿qué le podemos decir para que esta persona vea la importancia de que necesita ayuda? Porque a veces inclusive lo niegan, dicen, no, 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 yo necesito ayuda, yo no tengo por qué venir. ¿Qué tú harías para poder lograr que ese paciente
regrese a la consulta, Soraya? Claro, lo primero es, en cualquier primera entrevista o primera consulta, generar rapport. Si no tenemos rapport, que es esta relación terapéutica empática que uno realiza con el paciente, no vamos a tener una segunda o tercera consulta realmente. Entonces, una vez generado el rapport, uno tampoco puede, como dicen, abrir la caja de Pandora de una vez. Es un poco utópico esperar que eso pase. Pero sin embargo, sí podemos ir poco a poco conversando una pequeña entrevista clínica en anamnesis, decirle cómo te ha ido en tu infancia, lo que usted comentó, cómo fue el embarazo de tu madre, cómo fue tus primeros años de vida, cómo fue tu adolescencia, qué ha cambiado ahora que eres adulto, o bueno, en caso de niños y adolescentes, cómo te sientes en la adolescencia. Y poco a poco ir haciendo que esa persona se vaya abriendo, contándonos detalles superficiales de su historia. Una vez estamos en la segunda entrevista, en la tercera entrevista, ya podemos ir poco a poco acercándonos a ella. Tampoco así haciendo preguntas invasivas o preguntas que puedan generar que esta persona se desborde, sino tenemos que tener el tino clínico y profesional de decirle, ok, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sentías? Y poco a poco ir viendo cómo uno puede alcanzar al paciente en ese sentido. Muy bien, me encanta todo lo que está diciendo Soraya, tómalo en cuenta. Además, es importante que usted tenga la paciencia también de ir a terapia. A veces el paciente no tiene la paciencia, el paciente no quiere hablar, no quiere que lo escuchen, está cerrado y la familia debe intervenir. La familia debe intervenir para movilizar a ese ser querido y que reciba la ayuda necesaria. Aquí no cuenta mucho que el libre albedrío. Ay, si es que él quiere, yo no lo puedo obligar. Pues como familia somos responsables de la salud de esos niños o de esos jóvenes, inclusive de ese adulto que está pasando por un cuadro de depresión agudo. Muy bien, ahora vamos a ver algunas estrategias que usted pueda tener en casa para ayudarse y para ayudar a un ser querido. ¿Qué estrategias o qué técnicas podríamos utilizar en casa para ayudar a una persona que tiene depresión, Soraya? Muchas veces podemos intentar hacer un cambio de rutina. Muchas veces esta monotonía de hacer todos los días lo mismo hace que el paciente o que la persona que siente depresión se sienta en este círculo vicioso de ay, no, repetir, no me quiero levantar, hacer esto y esto y esto. Pero si le damos un poco de diversidad a nuestra rutina diaria, podríamos hacer que el paciente genere cierto interés y quién sabe, puede ser que sin ganas inclusive lo haga. Uno de los mejores consejos que he escuchado de psicólogos es la activación conductual. ¿Qué trata la activación conductual? Hacer las cosas porque sí. No importa si no tengo ganas, no importa si no me quiero levantar, no importa si tal vez mañana o el lunes podría hacerlo mejor, no. Me voy a levantar, voy a tomar ese impulso y voy a hacer las cosas porque sí. ¿Y cómo funciona esto? Una vez estoy haciéndola, recibo el impulso de dopamina necesario para continuar con la actividad y terminarla. Y uno cuando termina dice, oh wow, mira, me sentía tan mal y lo hice. Entonces eso ayuda muchísimo. Muy bien, me gusta conversar con Soraya, me gustan las recomendaciones que está dando. Yo tengo aquí un libro que me encanta, este libro se llama Libertad del Alma, lo escribió Jane Bosler, y en ese libro te va dando paso a paso las técnicas para que pueda una persona que está con depresión poder ir trabajando esta situación. Lo menciono el libro no para que usted lo vaya a leer, de pronto lo puede leer un terapeuta, lo puede leer un psicólogo, sino que quiero mencionar en este libro unas técnicas que hay muy buenas, muy sencillas, para que usted entienda por qué viene la depresión. Porque hay una frase, un axioma mundial que dice, la verdad os hará libres. Entonces cuando conocemos que la depresión realmente tiene un origen clave en una emoción, que se las voy a decir en el siguiente bloque, ustedes van a tener que estar alertas, es decir, yo tengo que trabajar sobre eso. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Estamos en nuestro tercer bloque de nuestro programa Karina en Casa y soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy abordando este tema tan importante que es la depresión por las estadísticas que tenemos en nuestro país Ecuador. Estamos con Soraya Aguilar y es psicóloga, es una joven psicóloga y estamos aquí invitándola para compartir con ella sobre este tema tan importante. ¿Qué recomendaciones, Soraya, le podrías dar a la familia para que ayude a un ser querido que está pasando por depresión? Listo, sobre todo, la recomendación principal sería estar presente. Es necesario tener la paciencia suficiente para estar presente en todas las etapas en las que esta persona se encuentra en este estado depresivo.
Muchas veces tenemos la idea de que no, es un niño, es un adolescente, ¿qué le puede pasar? ¿Qué le puede estar preocupando? Hay que aprender a ponernos en el lugar del otro, hay que aprender a ser empáticos y entender que, ok, como adulto no me afecta, pero para ese niño puede ser una situación martirizante, para ese adolescente puede ser algo que quiera intentar acabar con su vida para así solucionarlo. Por esto es importante tener escucha activa, escucha empática y sobre todo tomar en serio cualquier señal de riesgo que nosotros podamos identificar. Si tiene un caso así en casa, busca ayuda y vea las señales. Una señal que me encantaría también informar a los televidentes es que a veces los chicos o el adulto no se baña, no se cambia de ropa. He tenido casos en mi consulta que los padres lo han traído y no se han dado cuenta que el hijo no se ha bañado 3, 4 días. Así de gravísimo. Cuando se han sentado conmigo y los he olido, les he percibido su fuerte olor, he visto sus uñas completamente sucias, su cabello completamente grasoso, una de las preguntas que le he hecho es ¿cuánto tiempo no te bañas? Las madres me quedan viendo y dicen, ¿usted cómo sabe que no se ha bañado? Le digo, por el olor, por las uñas, por el cabello y por cómo luce. Entonces sí te das cuenta que como madre, como padre, como miembro de la familia, ni siquiera te puedes dar cuenta de eso. Es gravísimo. Tenemos que estar alerta en las señales conductuales de nuestros hijos o de algún ser querido para poderlo ayudar. Muy bien, como estamos en el último bloque, me encantaría compartir algo con el público y contigo, Soraya, que una de las cosas que he aprendido es que la depresión viene por un problema de ira, ira no resuelto. Y muchos de ustedes me van a decir, ¿cómo un niño de 10 años, 12 años tiene ira? ¿Tú crees que un niño de 10 años, 12 años tenga una ira escondida, un problema de resentimiento oculto? Tal vez resentimiento es un sentimiento un poco más complejo que el niño pueda procesar, pero la ira es parte de nuestras emociones básicas. Hay que recordar que existen 5 emociones básicas y dentro de ellas está la ira o el enojo, también podemos conocerlo. Y es algo totalmente natural que el ser humano puede llegar a sentir. Sobre todo los niños lo sienten ante esta frustración de no poder lograr ciertas cosas que por su edad no se les permite o no les es posible alcanzarlas. Los niños sienten muchísima frustración, aunque no lo pensamos así. Realmente existe esta frustración y el manejo correcto o tal vez inadecuado del mismo dependerá de nosotros, nuestra labor como padres. Muy bien, y la ira, aunque es una de las emociones más comunes y que tiene y que está dentro de esta gama de emociones que debemos experimentar, realmente no la debemos experimentar, es una creencia, ni exteriorizarla. ¿Cómo se trabaja la ira? La ira se trabaja a través de actividades repetitivas. Y respirando, calmándose y haciendo lo que uno tiene que hacer con la finalidad, como dijo muy bien Soraya, de recibir una recompensa al final, de que lo hice. Y eso usted lo puede hacer en casa con sus hijos. Es una técnica de muchísimas. Pero si este niño, usted lo comienza a llevar conductualmente, vamos a hacer esto, le da una recompensa por hacer tal cosa y lo hace de forma repetitiva cada día, esto va a lograr que en esa persona la ira se suelte. Otra forma también es dar demostraciones de afecto, abrazar, decir te amo, decir te quiero, es sumamente importante para mí, ayuda a un niño a fortalecerlo. La palabra tanto de la madre, del padre, es fundamental. Y en un adulto, ¿cómo podremos mover esa psicología interna para que esa ira, esa emoción que está ahí reprimida, se pueda transmutar? ¿Qué podrías darles como un regalito de que hay esa ira, hay esa emoción que está ahí escondida? ¿Cómo la podemos ir transmutando? Claro, muchas veces hay que pensar en los adultos como personas integrales, que son no solamente comportamiento, sino también pensamiento y emoción. Y de acuerdo a este tipo de persona, que predomina en cada persona, podemos activar y actuar en eso. Por ejemplo, si una persona predomina el comportamiento, si vemos que tiene ataques de ira en los que golpea, en los que te hace la ley del hielo también muchas veces, sería importante hacer actividades tal vez físicas, porque esto es lo que puedo mover, esto es lo que puedo activar. La actividad física, muchas veces las personas que practican artes marciales, antes eran personas con problemas de ira muy profundos y ahora son las personas más pacíficas del mundo porque han aprendido a gestionar esa ira. Ahora, si es por tema de pensamientos, de formas de creencias y todo ese tipo de cosas, también existe esto lo que usted decía, las palabras de cariño, las palabras de afecto, el decirle creo en ti, sé que eres capaz de controlar esto. Esas palabras de afirmación ayudan muchísimo a que la persona también crea en sí misma. Y en cuanto a las emociones,
En mi parecer, hay que aceptarlas, hay que darles cabida, hay que darles espacio. Ok, sientes ira, respira, ya va a pasar. ¿Y qué tal si hacemos algo distinto para poder sentir otro bagaje de emociones? ¿Por qué solamente quedarnos en la ira? Sí, y es importante porque a veces esta ira viene porque las personas dicen, recibo maltrato, ya vas creciendo, estás en un trabajo, estás en una organización, recibes maltrato del jefe, recibes maltrato de otra persona. Es como que estás en esta vida para recibir el golpe en la mejilla, en la mejilla, en la mejilla, en la mejilla. Y no sabemos, pues, no sabemos por qué has venido a esta vida a recibir este maltrato. Quizás es parte de lo que tienes que aprender. Quizás es parte que en esta vida te toca recibir eso porque tú lo diste ya en otra vida anterior. Y de esta manera tienes que aprender cómo dar amor a estas personas que están enojadas contigo, que todo te lo critican o que todo te ven mal y que te atacan continuamente y está creando esa ira, ese resentimiento. Debes saber que con ira, con resentimiento no debes pagar, sino cómo voy a hacer para poder sacar amor de mi corazón y darle amor a estas personas que de alguna u otra forma me están maltratando porque ha llegado el momento de que des amor en vez de ira. Con eso nos vamos a despedir y esa era la verdad que les quería contar. Hay muchas cosas en nuestra psicología que no se conocen y que simplemente le estamos echando la culpa al destino, a la gente, a la vida, pero realmente estamos cosechando algo que no hemos hecho bien y que tenemos que corregirlo. Soraya, ¿cuál es su teléfono de contacto, tus redes sociales para que el público te pueda localizar, te pueda llamar? Listo, sí. Mi principal red es Instagram, ahí me encuentro como psicóloga, pero solamente PSIC Soraya Aguilar. Es un nombre un poco complejo, lo repito, PSIC Soraya Aguilar. Y mi número de contacto es 099-8088-318. Muy bien, hemos estado con Soraya Aguilar. Recuerde, estamos en este programa, Karina en Casa es un programa para usted, para la familia, para darle herramientas, para que deje ese dolor, deje esa culpa, deje ese problema, porque mientras tengamos vida siempre vamos a tener una solución si confiamos en Dios, somos humildes ante Dios y positivos ante el mundo. La vida es una vida de pruebas, error, dolor, angustia, alegría, victoria, fracaso, pero en usted está ponerle la salsa, ponerle la alegría y decir, aquí voy, allá voy, porque la vida me esperan grandes triunfos y los voy a lograr. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar, nos vemos mañana, hasta pronto.